el señor Fernando Julca, chef de sabor y tradición cajamarquina, está en la línea telefónica. Don Fernando, buenos días. Muy buenos días, saludándonos desde Cajamarca, de la tierra más alegre del Perú. Sí, señor. Un gusto comunicarme con ustedes. Estimado amigo, el vocero de APP acudió con el señor, con el líder de APP, el señor Salguana Acuña, a conversar con su paisano, el presidente Castillo, en la casa de Breña. Y entonces le pregunté cómo ha sido el trato, muy cordial, y nos ha invitado caldo de cuy. Efectivamente. ¿Cómo es el caldo de cuy? Es una fuente de energía, pues, ¿no?, que es consumido con fines curativos hoy en día, ya que este tema de la pandemia, ¿sí?, el cuy se lo está utilizando mucho. ¿Ya? El procedimiento para la elaboración del caldo de cuy, a ver, es, hay que freír el cuy, salpimentado un poquito, ¿ya?, eso se lo precoce por ambos lados, y okay, luego hay que llevarlo a una ollita ya hirviendo con sus respectivas papas amarillas. Papa amarilla. Se le puede agregar granitos de arroz o fideo, ya eso es cuestión de gustos, pues, ¿no? Sí. ¿Alguna hierba? Mira, hay que ponerle alguna hierba. Una hierbita aromática que es el culantro o la muña, pues, ¿no?, para darle un sabor bien agradable. Yo le pondría la muña, ahí está. ¿Qué características? Eso hay que servirlo caliente, por supuesto, me imagino, señor. Bien caliente para que nos ayude a combatir esta enfermedad, pues, lo que es el COVID-19, claro, ¿no? ¿Qué energía me da eso, oiga? ¿Ah? El cuy contiene el 21% de proteínas frente a otras especies que poseen menos porcentaje de colesterol, pues, ¿no? Sí. De otras carnes. Claro, oiga, ¿se puede hacer con cualquier tipo de cuy? ¿Con qué tipo de cuy se debería hacer el mejor caldo de cuy? ¿De qué edad debería ser? Tiene que ser efectivamente con el cuy cajamarquino, mi querido chef. Cajamarquino. Tiene que ser de Cajamarca el cuy. Oiga, de la tierra más alegre del Perú. De acuerdo. ¿Tiene que ser más gordo, más flaco, más viejo, más joven? Bueno, el tema de que sea gordo no implica mucho, no existe mucha diferencia, pero sí tiene que ser este cuy tierno. Tierno, correctamente. O sea, no puede ser un veterano como yo, digamos. No, al contrario, el veterano tiene muchísima experiencia y bastante conocimiento, pues, pero ¿no? Ya no daría buen caldo, pues, ¿no? no creo que pase ese tipo de cosas. Oiga, ¿están ustedes vendiendo mucho caldo de cuy últimamente en esta temporada o no tanto? Sí, se ha incrementado lo que es el tema del cuy, no solamente en las ventas, sino también lo están exportando fuera del país. Sí. Se está consumiendo bastante cuy, no solamente aquí en la región Cajamarca, sino a nivel mundial, podríamos decir, porque lo están exportando. ¿La gente en sus domicilios está criando cuyes más que antes? Sí, hay bastante cuy ahora en Cajamarca. Bueno, pues muy bien. A usted personalmente, aparte del caldo de cuy, ¿cuál es la preparación de cuy que más le gusta? El cuy, el picante de cuy, el cuy estofado. Picante de cuy. El cuy chactado, pues, ¿no? El cuy chactado. Yo le voy a decir algo que de repente usted me va a decir, tú estás mal de la cabeza. Hace muchos años me han invitado acá en Lima, en San Juan del Lurigancho, a comer cuy broster. ¿Qué le parece eso? Hoy en día las tendencias también son, por ejemplo, industrializarlo. El cuy lo tenemos también como, lo va a encontrar usted en lasaña, en hamburguesa. Sí, señor. Tipo, cosas así. Oiga, yo le digo una cosa. Están innovando ahora con el cuy. Le digo una cosa, ese cuy broster se comía todito el cuy, ¿eh?, con hueso y con todo, ¿eh? O sea, el hueso estaba crocante. Bueno, señor Fernando Julca, gracias, muy amable. Un gusto saludarlos desde Cajamarca, la tierra más alegre. La saludos tierra más todos. Alegre del Perú. Viva Cajamarca, señoras y señores, muy amable. Bueno, qué lindo esto, ya sabemos, pues, cómo se prepara un buen caldo de cuy.